Oye, Villatángolo, un dominguito aquí para descargar ustedes y yo nos van mirando con mi reposo de voz todavía, ando enyesbao, pero, señores, verdad que la naturaleza es sabia. Qué linda es la naturaleza, qué hermosa. ¿Tú viste lo que está pasando en Cuba? De repente, Canel, tú sabes que tiene que montar el circo ahora para aplacar las protestas, lo que él sabe que va a venir, que es el triple de lo que pasó ahora, va a venir y van a venir el triple de los apagones y el triple de hambre. Entonces el tipo dice, coño, déjame tirarme en mi helicóptero, en mis historias, con 7.000 machos, porque esa es la otra. Cada vez que Canel se tira, es como Doña Flor y sus 120 maridos, los 800 maridos alrededor de él, chequeando que no se acerque una gente, que no esto, que no lo otro. Y de repente le montaron la comisión de embullo, va a ser que eso da gracia, porque tú te das cuenta que esos son los factores, que esos son los que pagan el MTT, los del CDR, que esos son los del UJC, los chivatientes destacados, los come candela, que le preparan el circo, que fíjate tú que en los videos no se ve nadie del grupo que lo está esperando, uno ve se tira en un helicóptero, es nada más que, ay, ahí viene, yo quiero tocarlo, quiero besarlo, ay, yo me erizo, guau, pero de repente, Canet tirándose en Santiago, y que es lo primero que hace Santiago hacer, para que tú veas que la naturaleza es sabia. Mientras hay unos cuantos carnerones, que es parte del circo, la naturaleza que hace, temblé, papi, pasan ese punto de arriba. ¡Wow! ¡Sal de arriba, mi espíritu burlón! ¡Pírate! ¡No te quiero ahí! Y la tierra moviéndose y temblando, y el universo y todo lo que no están haciendo estos carneros. Lo está haciendo Cuba, seres, ya en la tierra de Cuba, tú sabes, el caimán cubano en el medio del Caribe se está tratando de sacudir a este sonsopilote. De alguna manera, seres, ¿tú crees que eso es casualidad? Y que de momento se revienta en una vila de lugar en protesta y empiecen a caer raíles de punta, cosas, cascarilla del cielo, granizo, hielo, de todo. Eso no es casualidad. Esa es la tierra cubana diciendo, papi, basta ya, coño. Basta ya. Y prepárate, porque todas las hambres vienen ahora en fila india multiplicadas por 1.000. Y la del hambre, los apagones. Y tú viste el mensaje de Trump. Trump le echó chiquitica y por el centro, que ahí debe haber temblado Canel, Humberto López, Alejandro Castro, Tuti Limundele temblando. Y el Trump echando la chiquitica y por el centro. ¡Páfata! I want to express my admiration and support for all of the brave people of Cuba who are standing up against the vile communist regime. It's not easy, and we appreciate it, and it's going to be changed. Under Cuba's brutal and corrupt dictators, the Cuban people are suffering terrible food shortages, energy blackouts, poverty, political repression, and religious persecution. I want the people of Cuba to know that we are watching what is happening in Santiago very closely. We are watching it every single minute of the day. We are with you. Under my administration, we will return to being very strong on the oppressors. Unlike crooked Joe Biden, who has been very weak on the communists, I stand with the Cuban people. He does not stand with them. He doesn't care about them. He couldn't care less. I echo your call for the release of political prisoners in Cuba and for the free and fair election that we have to have. You have to have free and fair elections. Our country has some problems with that also, by the way. Most of all, I share your vision for a Cuba that is safe, prosperous, and free. God bless the Cuban people, and God bless America. Ay, mamacita, si Trump sale este 2024. Como debe estar el estanque de Claria, poniendo 7 velas, poniendo 4 quintales de cascarilla, la tierra moviéndose para quitar de quitar el sacanet de arriba, del cielo está cayendo lo nunca visto. Me mandaron un video. Lo que pasa es que yo estaba así, todavía estoy así, pero mira este video que me mandaron para que tú veas qué clase de locura en Cuba ahora mismo. Miren esto, mis amigos. Esto, ha caído un poquito de agua nada más. Aquí, en mi casa, se están mojando las cosas aquí. Mira la comida abajo, todo eso, mira. ¿Dónde la pongo? Mira esto, ¿sabes por qué pasa? ¿Dónde la pongo? ¿Sabes por qué pasa esto, queridos amiguitos? Porque este gobierno tiene dinero para la policía nada más. Porque este gobierno tiene dinero para la policía, no para dragar un río, para que esto no pase. Yo vivo aquí en Santa Amalia. Esto está pasando, mire. Esta agua no se sabe ni de qué época. Aquí los ríos en La Habana son una porquería. Esto está por encima del nivel normal de la acera.
Bueno, yo estoy encaramado que hice esto para que el río se filtrara, pero hace años que no filtran el río, que no dragan el río, que no limpian el río en la desembocadura. Este es el río Santa Amalia. Esto es mi casa. Esto parece no sé qué cosa. Ya no entiendo qué cosa es esto. Mira el refrigerador donde lo tengo encaramado en silla. ¿Ok? Miren esto. Porque este gobierno, nada más que tiene dinero para policía y para reprimir al pueblo. Miren esto. O no sé, y ha caído un poquito de agua nada más. Eso es lo que pasa en este país, en este gobierno. No, y no quiero decir, cómo fue que yo pude hacer, pude levantar esta casa que estoy de madera y se me cayó. No quiero decir, vaya, para no ofender a muchos funcionarios de este cochino gobierno. Te das cuenta que la naturaleza es sabia y te das cuenta la gente por donde va. ¿Viste? La contraparte. Allá en Santiago, en todos esos lugares, el circo montado, los merizos, ahí viene Canel, un besito, un abrazo, le voy a azotar la musita, Canel, déjame llevarme un pelo de la tetilla tuya, páfata, y de repente, el cubano de verdad, que es la inmensa mayoría, tipo él está diciendo ahí, porque este gobierno, para policía, para represión, para todo eso tiene, pero para esto no, mira esto, qué cosa es esto. Y esto es para que ustedes se metan en el cocote a hacer que a la naturaleza también está acompañando a los cubanos. Noticia mundial, los cubanos despertándose en todos los periódicos del mundo, todas las cosas. Humberto López diciendo una manipulación mediática, Canel diciendo ese es el imperio. Nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. De repente, los periódicos, Estados Unidos, Parlamento Europeo, la tierra en Cuba tiembla para sacarse a Canel de arriba. De repente, tú te das cuenta cómo cae el granizo del cielo. Eso es un mensaje. Eso es un mensaje. Este año, mira, allá el que quiera creerse todos los shows estos que ellos están montando, coloquio patria ese que montaron, que fue un coloquio, tú lo buscas en todas las redes sociales y tiene 3 likes, es un fracaso de punta a cabo. Allá los que se quieran ir con la de trapo porque ven 3 carneros comiendo hierba, no papi, no caigas ahí, no caigas ahí. Cuba entera se está despertando y Cuba entera le va a dar agua. Bueno, mira, ya el cielo mandó agua, hielo. Ya la tierra se lo hizo sacudir. Cuba entera le va a dar agua. Para la gente en Cuba, dicen que la esperanza era ver, dice, la comió un chivo. Los carneros tienen que convertirse en chivos y comérselo a ellos vestido de verde acero para que regrese la esperanza. Se comen la esperanza de ellos y mira, van a lo que van a digerir es la esperanza de ustedes. Y va a venir mañana con tremenda alegría, tremenda ricurancia. Y ellos están asustados, fíjate que por primera vez te están hablando. Le dije el futón. Eso es demonio, Leito Richelli. Mentira, papi. Lo que va a ir para Cuba es cosas ricas, cosas gordas, hemoglobina alta, medicina, alegría, fiesta, y eso es lo que ellos temen, porque además ya lo está gritando la historia, lo está gritando el mundo, lo está gritando la tierra y lo están gritando los cubanos. O sea, que se juntaron los poderes. Esto es una muelita aquí entre tú y yo, relajadita, o sea, no voy a coger lucha hoy, porque quiero que esto se arregle. Para poderle dar duro porque tengo guardaditos los verdaderos poderes, los tengo guardaditos, pero esto, mira, esto es una carrera de resistencia. Hay mucha gente loco por tirarte todos los días, que si no sé quién se tiró a un quinto piso y le cayó arriba a la escuesta. No, no hay que caer ahí, eso es tranquilito. Esto es una carrera de resistencia y la estamos ganando. Eso es lo que le duele a ellos, que ellos saben que nosotros estamos ganando y te tienen que montar todos los circos, coger a los espíritus flojitos y llenarlos de pesimismo y de repente, no, las comisiones en bullo. Esas son las que estamos viendo hace 20 años. Y hace 20 años los cubanos quieren salir de todos estos payasos. ¿Ok? Así que, nada, me despido por hoy. Esto es una muelita cortica entre tú y yo, porque me han mandado un montón de mensajes. Coño Luisi, ¿por qué tú no hiciste video ayer? Coño Luisi, ¿cómo se viste de la voz? Coño Luisi, ¿cómo te sientes, papá? Y mensajes y todo el mundo, wow. Entonces, como yo los quiero, los amo, los adoro, les tiro este cortico de domingo y seguimos después. Déjame recuperarme bien y seguimos después. Yo te mando un beso. Acere, suscríbete y activa la campanita, porque nos tienen en Facebook durísimo. Suscríbete, activa la campanita en YouTube. Cocotazo a la campanita esa, como si le estuviera dando a Canel tocotín, chichón para afuera. Así mismo en el canal de YouTube, ¿ok? Y ahora me despido y sigo en mi reposo. Te mando un besito y hasta la próxima. Chao.